Antes que empiece. Roxy o Jenny, ¿pueden chequear si ya se está transmitiendo por YouTube? Ya me fijo. Tarde que ya está en YouTube, pero... Sí. Bueno, son las 4 en horario. Sí. Están los miembros del jurado, la directora, representante de la comisión de supervisión. Así que, bueno, Alejandra, podríamos comenzar. Igual la gente que se vaya sumando, la vamos a dar entrada sin ningún problema. Pero Perfecto. bueno, respetamos el horario previsto, que son las 4 de la tarde. Bueno, muy Bien. buena tarde a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. La verdad que es un enorme placer, como secretario de posgrado, poder avanzar en la nueva defensa de tesis. En este caso de una amiga, Alejandra, que en este posgrado, en esta maestría de gestión ambiental, que nos llena de alegría. Sobre todo porque, bueno, es un tema más que interesante el tema que hoy nos va a plantear Alejandra, y es un tema que da sentido a esta maestría en gestión ambiental, esta interdisciplinaria de, por ahí estamos más acostumbrados a temas más biológicos, más de nuestra casa de Joana. Y en este caso nos vamos a una temática muy distinta, así que nos llena de alegría. Bueno, Perfecto. están los miembros del jurado, Mario, María Inés, Adriana, también nos acompaña la licenciada Jenny Enrico, que es la coordinadora, y bueno, María Elena Puchudo, que es la directora de la maestría. Y también le agradecemos aquí a los miembros, a Oscar y a Huerto, como representante de la comisión de supervisión. Y bueno, y a la directora María Alejandra Moyano. Bueno, les comento cómo es la modalidad. Yo la presento ahora formalmente a Alejandra. Después vienen las preguntas del jurado. Y después a todos los presentes los pasamos a sala de espera. Unos minutos hasta que el jurado, de forma privada, hace el dictamen correspondiente. Y después lo volvemos a sumar para la lectura del dictamen correspondiente. Bueno. Defensa de tesis de maestría farmacéutica María Alejandra Checa. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por la farmacéutica María Alejandra Checa para optar al grado académico de magíster en gestión ambiental y que trata sobre el tema análisis de gestión y manejo integral de medicamentos vencidos en servicios de salud pública en San Miguel de Tucumán. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora María Alejandra Moyano. El tribunal examinador, aquí presente y designado por resolución número 46 del 2020 de la Facultad de Ciencias Naturales, está integrado por doctor Antonio Mario Fortuna, Universidad Nacional de Tucumán, doctora María Inés Nieva Moreno, Universidad Nacional de Tucumán, y doctora Adriana Inés Segal, UBA. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora María del Huerto Loandos de la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez que concluya la exposición de la tesis, el jurado hará todas las preguntas o observaciones que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Les recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Lo que sí, antes de pasarle la palabra a Alejandra, le voy a pedir a todos los presentes, salvo el miembro del jurado, que por favor apaguen sus videos y sí a todos que silenciemos los micrófonos para no interrumpir la exposición de la tesis. Bueno, Paso a Alejandra, compartir entonces pantalla. mucha suerte, te Bueno, escuchamos. muchas gracias. Buenas tardes.
Voy a presentar el tema de mi tesis, que es análisis de gestión y manejo integral de medicamentos vencidos en los servicios de salud pública de San Miguel de Tucumán. Mi nombre es María Alejandra Checa y mi directora es la doctora María Alejandra Moyano. El presente trabajo de tesis fue realizado en la Cátedra de Garantía de Calidad de Drogas y Medicamentos del Instituto de Farmacia y la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Según la Farmacopea Argentina, medicamento es toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar el sistema fisiológico en beneficio de la persona que se lo administra. Rótulos, las etiquetas, los envases son parte integral del medicamento, por lo que garantiza su calidad, estabilidad y uso adecuado. Medicamentos vencidos son todos los medicamentos o productos farmacéuticos que presentan vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del producto en base a estudios de estabilidad del laboratorio productor. Bueno, los medicamentos vencidos son contaminantes emergentes. Se calcula que se encontraron en las aguas residuales diferentes principios activos según el país y el consumo, por lo que es necesario desarrollar acciones en tres frentes: autoridades ambientales y sanitarias, elaboradores e importadores y en pacientes. La química verde surge como una alternativa para contrarrestar la contaminación proveniente de las actividades industriales y o antropogénicas mediante la elaboración de productos químicos que nos perjudiquen la salud humana ni el medio ambiente. De los aspectos ambientales, hemos tenido reportes, por ejemplo, el antidepresivo fluoxetina se ha encontrado en lagos y ríos de Canadá y Estados Unidos. En el 2005, en Suecia, en las aguas del río Oche, se encontró que transportaban diclofenac, carbamazepina, propanolol, antibiótico, trimetoprima, sulfametoxazol. Y luego hubo reportes de aspectos ambientales más grandes, como correspondiente a compuestos disruptores endócrinos que alteran el equilibrio hormonal, originando feminización y masculinización en machos y hembras de peces, reptiles, pájaros y también en mamíferos. El marco legal que rige a los medicamentos vencidos se encuentra en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y en la Ley Nacional 24.151 de residuos peligrosos y en la provincial también 6.605. La Constitución Nacional establece en el artículo 41 que todos los habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. La Constitución provincial adopta como política prioritaria de Estado la conservación del medio ambiente y todos los habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, como el deber de defenderlo y conservarlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Todo daño ambiental conlleva la obligación de reconstituirlo o reponerlo. La ley circular 014, la de la Dirección General de Red de Servicios del 2011, perteneciente al Sistema Provincial de Salud, establece la operatoria de medicamentos vencidos, los cuales, atento a que existen la Ley Nacional 24.051 y la Ley Provincial 6.605. Los mencionados marcos normativos clasifican a los productos medicinales de acuerdo a la lista I2 y a la lista I3. Nosotros nos abocamos a nuestro estudio en la lista I3, en donde se incluyen los desechos de medicamentos o productos farmacéuticos destinados a la salud humana y también al animal. ¿Cómo contaminan estos contaminantes emergentes? En un primer momento no suponían un riesgo inmediato.
preocupa más el riesgo a medio y largo plazo, como la aparición de patógenos resistentes a los antimicrobianos y sus efectos en el ecosistema. Los medicamentos vencidos, que son decomisados de manera inadecuada, pueden dar lugar a que lleguen a manos de personas que buscan en los basureros o de niños. Y durante la clasificación de los medicamentos vencidos y en los depósitos, puede lugar al robo de los mismos y que se revendan y por consiguiente que se consuman medicamentos caducos. Pasada la fecha de caducidad, las formas farmacéuticas pierden su eficacia y en algunos casos pueden desarrollar un perfil adverso y diferente en el organismo. La venta de drogas ilegales o narcomenudeo aumentaron mucho en el país a partir del 2010, donde el decomiso inadecuado de medicamentos vencidos juega un papel muy importante. El Sistema Provincial de Salud depende del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. La provincia de Tucumán se divide en cuatro áreas programáticas: este, oeste, sur y centro. Nosotros abocamos nuestro estudio en el área programática centro. Los medicamentos vencidos quedaban almacenados históricamente en depósitos de los centros de atención primaria y desde el punto de vista económico constituyen una doble pérdida. Por un lado, el gasto de insumo y transporte de un medicamento que no se ha consumido y por el otro, el hecho de ocupar un espacio en la infraestructura del establecimiento que puede ser utilizado para otro fin. Todo ello a falta de una disposición adecuada a su carácter de residuo peligroso. Bueno, eran retirados de esos depósitos por el transporte colector, donde el Sistema Provincial de Salud ya se desentendía a partir de que eran trasladados de su tratamiento y disposición final. Antes del 2011, los medicamentos vencidos se acumulaban sin responder a ninguna normativa para su clasificación, ya sea en incinerables y no incinerables. En el año 2011, mediante la circular 014, se establece la operatoria del decomiso de medicamentos vencidos, atento a que existe la ley nacional 24051 y la provincial 6605. Ya en el año 2012 se comienza a instrumentar el protocolo mencionado, mediante el cual se establece que los medicamentos vencidos sean colocados dentro de bolsas de color rojo o bien en cajas precintadas envueltas en bolsas de color rojo y estar lista al momento de que el transporte designado por la Dirección General de Patrimonio del Sistema Provincial de Salud, lo designó y luego se informa a la Dirección General de Red de Servicios. A partir de este momento se comienza a instrumentar la logística de eliminación de medicamentos vencidos en el primer nivel de atención. Mediante la resolución 196 de la Dirección de Medio Ambiente se autoriza a la empresa 9 de julio como operador de residuos peligrosos previo aval del CIPROSA. La Dirección General de Red de Servicios, mediante un instructivo detallado por el Departamento de Fiscalización Sanitaria, establece la clasificación de medicamentos vencidos en incinerable y no incinerable de acuerdo a la lista I3. Un criterio para la clasificación de estos medicamentos vencidos es el contenido de principios activos y excipientes que provocan compuestos orgánicos persistentes que se eliminan a la atmósfera y son muy tóxicos, de acuerdo a lo establecido por la ley nacional 24051, la ley provincial 6605 y la circular 014, la 014 bis de la Dirección General de Red de Servicios y todas sus actualizaciones. El objetivo general, de la presente tesis es realizar un análisis retrospectivo de los medicamentos vencidos almacenados desde el año 2004 al 2017 y efectuar un estudio de los métodos de destino final empleado en medicamentos vencidos.
Los objetivos específicos, clasificar los medicamentos vencidos en grupo, lo que permitirá dar un mejor destino en función de sus características particulares, separar los medicamentos vencidos de acuerdo a la normativa nacional y provincial vigente, en incinerable de los no incinerables según ley nacional 24051 y la provincial 6605. Realizar un plan estratégico de eliminación de medicamentos vencidos según lo establecido internacionalmente y realizar diagramas de flujo para identificar todos los pasos, desde la generación de medicamentos vencidos hasta el destino final de los mismos y tornar más sustentable a cada una de las etapas. La hipótesis, al separar los medicamentos vencidos en incinerables y no incinerables y la eliminación apropiada, se protege al medio ambiente de la contaminación producida por los mismos. Dentro de los materiales y métodos, podemos decir, primero, que, bueno, como dijimos, la provincia de Tucumán se divide en 4 áreas programáticas que dependen de la Dirección General de Redes de Servicios. Abocamos nuestro estudio al área programática centro, que a la vez se divide en áreas operativas, de las cuales nosotros vamos a abocar nuestro estudio al área operativa sudeste y la Villa Mariano Moreno. A la vez, estas dos áreas operativas, Villa Mariano Moreno y sudeste, se dividen en policlínicas y CAPS. 8 para el área operativa Villa Mariano Moreno y 13 para el área operativa sudeste. Para el desarrollo de nuestros objetivos específicos, nos abocamos en una primera instancia a clasificar los medicamentos vencidos en grupo, lo que permitirá dar un mejor destino en función de sus características particulares y separar los medicamentos vencidos de acuerdo a la normativa nacional y provincial vigente en incinerable de los no incinerables según la Ley Nacional 24051 y la provincial 6605. Bueno, para desarrollar el material y método en nuestra presente tesis, se determinó la cantidad de medicamentos vencidos presentes en las dos áreas operativas, Villa Mariano Moreno y Sudeste. Además, para trabajar con los medicamentos vencidos se tuvo que hacer un estudio a conciencia de la situación existente de estas áreas operativas. Los medicamentos vencidos se almacenaban en forma inadecuada debido a la falta de capacitación del personal y porque además no había profesional farmacéutico a cargo en estos centros de atención primaria de salud, sino que estaban a cargo del personal administrativo o los pertenecientes a los planes sociales. Los medicamentos de la forma farmacéutica sólida y semisólida se clasificaban en forma inadecuada y los líquidos a veces eran eliminados por los sanitarios. ¿A qué consideramos muestra? Se considera muestra a todos los medicamentos que se retiraron de la dispensación por distintos motivos, como ser fecha de vencimiento, cierre violado, derrames, problemas de conservación, roturas. Como dijimos, atento a que existe la ley 24051 y la 6605, de acuerdo al contenido de ciertos principios activos y excipientes según la lista I3, podemos clasificar a los medicamentos vencidos en incinerable y no incinerable. Los correspondientes a los principios activos y excipientes correspondientes a la lista I3 permiten clasificar a los medicamentos vencidos en no incinerables. Bueno, se evaluó, ¿cómo hicimos la recolección de datos? Se evaluó en forma periódica desde el año 2004 al 2017, siguiendo la logística de relevamiento de medicamentos vencidos realizada por el Sistema Provincial de Salud. Hubo un primer relevamiento en el periodo 2004-2011, un segundo relevamiento durante el periodo 2012-2014 y el tercero 2015-2017. También lo que hicimos fue visitar a los distintos centros de atención primaria de las dos áreas operativas y en base a eso estudiamos la clasificación y ponderación de medicamentos vencidos según el CIPROSA.
Nosotros entrevistamos a los profesionales farmacéuticos de las áreas operativas, CAPS dependientes. A partir de allí nos proveyeron de formularios o planillas donde estaban consignados los medicamentos vencidos de los 21 centros de atención primaria de la salud. En una primera instancia, en el reglamento del periodo correspondiente al año 2004-2011, se hizo un conteo y una ponderación al azar, atento a que no había ninguna normativa que permitiera clasificar a los medicamentos vencidos en incinerable y no incinerable. En el segundo relevamiento que se hizo, en el periodo 2012-2014, en base a dos formularios donde se consignaban los medicamentos vencidos, clasificados en incinerable ya y no incinerable, de acuerdo a la lista I3, tenemos dos formularios. Uno, el formulario 5, correspondiente a plan remediar, y el otro formulario de medicamentos vencidos distribuidos por farmacia oficial. Lo mismo para el año, para el periodo correspondiente al 2015 al 2017. En una segunda instancia se hizo una corroboración en peso y volumen de la cantidad declarada de medicamentos vencidos. Para eso, ¿qué hicimos? Retiramos muestra de los distintos centros de atención primaria de la salud y la llevamos a los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se realizó pesadas utilizando balanza analítica. En cuanto a las formas farmacéuticas sólidas y semisólidas, se consideró unidad sin tener en cuenta el blister y las cajas. Y en el caso de las formas farmacéuticas líquidas, y semisólidas se tuvo en cuenta el frasco, pero no la caja. Luego, esas muestras regresaron a lugar de origen. Y por último, hicimos el diseño correlacional en el cual se estudiaron las relaciones entre medicamentos vencidos y el costo de los mismos. Bueno, en el reglamento realizado durante el periodo 2004 a 2011, en el área operativa sudeste, volver a contarles que en este área operativa, durante este periodo no hubo capacitación y en cuanto a que no pudo separarse los medicamentos vencidos en incinerable, acá se lo hizo según farmacia oficial y plan remediar. Podemos ver, se observó que en los CAPS Matienzo, Villa Angelina, El Salvador, Villa Amalia y Diego de Villarroel, el relevamiento correspondiente a farmacia oficial es superior al relevamiento correspondiente a plan remediar. En los CAPS, San Cayetano, Los Aguirre, San Felipe, Bienestar, Juan Pablo I y San Miguel, el relevamiento que se hizo correspondiente a plan remediar es superior a farmacia oficial. En el CAPS Villalem es muy pequeña la cantidad relevada y muy semejante en cuanto a farmacia oficial y plan remediar, y en el CAPS Sarmiento casi no hubo relevamiento. En el área operativa Villa Mariano Moreno, a diferencia del área operativa sudeste, al ser esta área operativa la primera en tener capacitación para clasificar los medicamentos vencidos en incinerables y no incinerables, ustedes podrán ver que acá sí hay una discriminación de los mismos, no ocurriendo con el área operativa sudeste, esa clasificación. Con respecto al CAPS, Las Talitas, Canal Norte y Vicente Trapani, la cantidad de relevada de medicamentos vencidos no incinerables es superior a los incinerables. En la Policlínica Villa Mariano Moreno, San Francisco Solano, Policlínica Parque Independencia, Tráfico 2 y Pablo VI, el relevamiento correspondiente a los medicamentos vencidos incinerables es superior a los no incinerables. En el periodo 2012-2014 del área operativa sudeste, bueno, a diferencia del periodo anterior de este área, vemos que ya aquí hay una clasificación de medicamentos vencidos en incinerables y no incinerables.
en el CAPS Villa Amalia, Matienzo, El Salvador, Los Aguirre, Bienestar, Diego de Villarruel, Villa Alén, San Miguel y Sarmiento, el relevamiento correspondiente a medicamentos incinerables es superior a los no incinerables. En el CAPS, Villa Angelina, San Cayetano, San Felipe, Juan Pablo I, el relevamiento correspondiente a medicamentos no incinerables es superior a los no incinerables. Y habría que recalcar que en Villa Angelina es una diferencia bastante significativa entre la cantidad relevada de medicamentos incinerables y no incinerables. En el periodo 2012-2014 correspondiente al área operativa Villa Mariano Moreno, podemos observar que en el CAPS, Las Talitas, Policlínica Villa Mariano Moreno, San Francisco Solano, Pablo VI, Canal Norte, el relevamiento correspondiente a medicamentos vencidos incinerables es superior a los no incinerables. En el CAPS, Policlínica Parque Independencia y Vicente Trapani, el relevamiento de medicamentos vencidos no incinerables es superior a los incinerables. En la Policlínica Villa Parque Independencia podemos ver que el correspondiente a los medicamentos vencidos incinerables es nulo. Y en gráfico 2 no hubo prácticamente este relevamiento. En el periodo 2015-2017 del área operativa sudeste, el relevamiento en el CAPS Villa Amalia, Los Aguirre, San Felipe, Bienestar, Villa Alén y Sarmiento, la proporción de medicamentos vencidos incinerables es superior a los no incinerables. Y en los CAPS San Cayetano, Matienzo, Villa Angelina, El Salvador, Diego de Villarruel, Juan Pablo I y San Miguel, el relevamiento correspondiente a medicamentos vencidos no incinerables es superior a los medicamentos vencidos incinerables. En los CAPS Villa Angelina, San Felipe, Villa Alén y Sarmiento, podemos observar que no hubo casi relevamiento de medicamentos vencidos no incinerables debido a que en esta etapa se puede haber implementado el clearing de los mismos mediante circular 011 del año 2017 de la Dirección General de Red de Servicios. El relevamiento correspondiente al año 2015-17 del área operativa Villa Mariano Moreno en el CAPS, Las Talitas, San Francisco Solano, Policlínica Parque Independencia y Vicente Trapani, el relevamiento correspondiente a medicamentos vencidos no incinerables es superior a los incinerables. En el CAPS, Policlínica Parque Villa Mariano Moreno, gráfico 2, Pablo VI, el relevamiento correspondiente a los medicamentos vencidos incinerables es superior a los no incinerables y en Canal Norte no hubo relevamiento. Ahora vamos a hacer un comparativo de dos periodos en el área operativa sudeste del año 2012 al 2014 y 2015 al 2017, dado que no podemos compararlo al primer periodo porque, como dijimos, no había una normativa que permita clasificarlo en medicamentos vencidos incinerables y no incinerables. Bueno, en los CAPS, podemos observar que en los CAPS Matienzo, El Salvador y San Miguel, comparando el periodo 2015-2017 con respecto al periodo 2012-2014, hubo una disminución de medicamentos vencidos incinerables y un aumento de medicamentos vencidos no incinerables. En el CAPS San Cayetano y Diego de Villarruel, en el periodo 2015-2017, podemos ver una diferencia bastante significativa de relevamiento correspondiente a los medicamentos vencidos no incinerables. En el CAPS Villa Angelina, podemos ver que durante el periodo 2015-2017 hay un aumento de medicamentos vencidos incinerables y una disminución de medicamentos vencidos no incinerables al comparar con el periodo 2012-2014. En el CAPS Bienestar y Juan Pablo I hay una disminución de medicamentos vencidos incinerables como no incinerables del periodo 2015 comparando con el periodo 2012-2014. En los CAPS Villa Amalia, San Felipe,
Villalén y Sarmiento, podemos observar que en el último periodo no hay relevamiento de medicamentos vencidos no incinerables y puede deberse también a la implementación del clearing de los mismos. En el área operativa Villa Mariano Moreno, podemos comparar los tres periodos, atento que en esta área tuvo capacitación, fue la primera área que tuvo capacitación y pudo clasificar los medicamentos vencidos incinerables y no incinerables durante el periodo 2004-2011. Con respecto al CAPS Las Talitas y Vicente Trapani, podemos decir que en el CAPS Las Talitas, en una primera instancia, hubo relevamiento similar casi de medicamentos vencidos, incinerables y no incinerables en el periodo 2012-2014. También en cuanto a los medicamentos vencidos e incinerables se mantiene más o menos en la misma proporción, disminuyendo los no incinerables. Y en el último periodo, tanto para el CAPS, Las Talitas, como Vicente Trapani, hay una disminución tanto de medicamentos vencidos incinerables como de no incinerables. En la Policlínica Parque Independencia, Francisco Solano, gráfico 2, hay un incremento tanto de medicamentos vencidos incinerables y de no incinerables en el último periodo comparando con el periodo 2012-2014. Además, en la Policlínica Parque Independencia podemos ver que el relevamiento de medicamentos vencidos incinerables fue nulo. Y en Canal Norte no hubo relevamiento en el último periodo, tanto de medicamentos vencidos incinerables como de no incinerables. Bueno, vamos a realizar también las relaciones entre medicamentos vencidos y su costo. Para realizar el estudio de costo, lo efectuamos sobre tres CAPS. Pero por razones de tiempo hemos elegido un CAPS solamente para cada área operativa. El CAPS Villa Angelina para el área operativa sudeste y CAPS Las Talitas para el área operativa Villa Mariano Moreno. Podemos observar que en el periodo 2004-2011 no hubo relevamiento de medicamentos vencidos, atento que no existía una normativa que permita la clasificación de los mismos. En el periodo 2012-2014 de esta área operativa sudeste, tenemos un costo de 5.553 para medicamentos vencidos incinerables y de 23.971 para medicamentos vencidos no incinerables. En el periodo 2015-2017 aumenta el costo para medicamentos vencidos incinerables independiente de la cantidad relevada, ya que en algunos casos se trataba de medicamentos caros, por ejemplo, de vacunas. En el área operativa Villa Mariano Moreno podemos hacer el estudio de costo en los tres periodos. Podemos observar que durante el periodo 2004-2011 la cantidad de medicamentos vencidos incinerables tiene un costo de 276.688, disminuyendo durante el periodo 2012-2014 y vuelve a aumentar en el periodo 2015-2017. Como dijimos, es independiente de la cantidad relevada, ya que puede tratarse también de medicamentos caros, como por ejemplo las vacunas. En cuanto a los medicamentos vencidos no incinerables, tienen un costo en el periodo 2004-2011 de 110.324, aumentando un poco en el periodo 2012-2014 a 117.556 y disminuyendo bastante durante el periodo 2015-2017, y eso también puede deberse a la aplicación del clearing de los mismos. Para seguir el estudio de los objetivos específicos, abocamos en una segunda instancia a realizar un plan estratégico de eliminación de medicamentos vencidos según lo establecido internacionalmente y realizar diagramas de flujo para identificar todos los pasos desde la generación de medicamentos vencidos hasta el destino final de los mismos y tornar más sustentable cada una de las etapas. Para eso se procedió al diseño de un manual de procedimiento para el manejo integral de medicamentos vencidos en servicios de salud, el cual consta de una introducción donde está todo el marco normativo,
para la gestión integral del manejo integral de medicamentos vencidos. El ámbito de aplicación que se extiende a todas las personas que generen medicamentos vencidos en los centros de atención primaria de salud, SIC, policlínica. El propósito es establecer todo este procedimiento para la gestión integral del manejo integral de medicamentos vencidos. Definiciones que tienen que estar al alcance de todas las personas que trabajen y generen medicamentos vencidos en SICAC policlínicas. Gestión interna, para la cual se deben realizar informes trimestrales de gestión del CAPS y del SIC, informes trimestrales también de recolección. Y el aspecto organizacional, que es el plan de manejo integral de los medicamentos vencidos. Responsabilidades que involucra a todos los actores que en su labor diaria generen medicamentos vencidos en los SIC, CAPS, policlínica. Acondicionamiento y clasificación en el punto de origen, para lo cual debe haber una capacitación, conocer la lista I3 para poder clasificar a los medicamentos vencidos en incinerables y no incinerables. Recolección interna en CAPS y SIC, para lo cual hay una normativa para recolectar los medicamentos vencidos en CAPS y SIC y clasificarlo en medicamentos vencidos incinerables y no incinerables. El ámbito de aplicación, la recolección externa, quién va a realizar la recolección interna y todas las instancias que tiene que seguir para realizar la misma. Y el tratamiento y la disposición final que se le dará una vez que es retirado el medicamento vencido de el CAPS, ya sea el CAPS, el SIC. Para lo cual el Sistema Provincial de Salud tiene que involucrarse, tiene que hacer un seguimiento desde la recolección que se realiza de medicamentos vencidos y luego tanto el tratamiento como la disposición final, cosa que actualmente no ocurre ya que estos son trasladados y luego el Sistema Provincial de Salud ya no tiene participación alguna y por relatos del personal, sabemos que estos van a un horno pirolítico común, cosa que no tiene que ocurrir, porque tiene para eso está la lista I3 que nos permite clasificar y hay medicamentos vencidos que sí se pueden incinerar y otros que no, porque precisamente generan compuestos orgánicos persistentes que son muy tóxicos a la atmósfera y además porque la provincia de Tucumán es una provincia con alto grado de polución. Y un plan de contingencia, para lo cual, si hay una emergencia, el personal tiene que estar capacitado. Bueno, hay un anexo 1, donde está la lista I3, que todos deben conocer para poder clasificar los medicamentos vencidos. Un anexo 2, donde están las planillas de informes trimestrales de gestión de medicamentos vencidos en CAP y SIC. Esta planilla es precisamente para el área programática. En ella se consigna el nombre del área operativa, CAPS, fecha, programa remediar, farmacia oficial, otros, el total en kilogramos. Hay un anexo 3, que es la planilla de medicamentos vencidos incinerables y medicamentos vencidos no incinerables. Es precisamente del CAPS. Acá se consigna el nombre del medicamento, el laboratorio, si pertenece a plan remediar, farmacia oficial o a otros. Un anexo 4, que es la planilla de movimiento mensual de medicamentos vencidos del área de almacenamiento temporal. El medicamento no debe estar almacenado por mucho tiempo en el depósito. Tiene que haber una movilización del mismo y no debe quedarse en el depósito. Y en cuanto al flujogramas, lo voy a explicar un poco. El pedido de medicamentos se realiza por el jefe de servicio de farmacia, el sector farmacia, eleva el pedido al jefe del SIC o CAPS. De aquí se eleva al área operativa y luego a la red de servicio. Una vez que se obtienen los medicamentos, se entregan al CAPS o SIC. De allí ingresa al sistema computacional, a la base de datos, donde se lo monitorea mensualmente si está próximo o no a su vencimiento. Si está próximo a su vencimiento, de allí se lo eleva al área operativa,
¿sí? Para que el área operativa lo eleve a la red de servicio y esta, mediante el clearing de los mismos, lo distribuya en los CAPS que lo necesiten. Si el medicamento vencido, está vencido, se lo aísla y se lo elimina de la base de datos. De allí pasa a un depósito temporal de medicamentos vencidos y luego a un depósito definitivo. Este depósito definitivo comunica al CAPS OSIC. ¿Para qué? Para que se renueve el stock, porque este medicamento vencido ha sido eliminado de la base de datos. Luego es recolectado por la empresa recolectora, la que hace el retiro del medicamento, separado según sea incinerable y no incinerable. Y bueno, en esta instancia, el Sistema Provincial de Salud tiene que tener participación activa y saber cuál es su tratamiento y destino final, ya sea incineración o inertización. De las conclusiones, podemos decir que es inadecuada, ya que genera un volumen importante de medicamentos vencidos, dando pérdidas económicas, una doble pérdida, por un lado el gasto de insumos no utilizados y el otro debido a los botiquines estándar que se envían sin tener en cuenta las necesidades del SIC y el CAPS. Ya en el periodo 2004-2011, hacemos un comparativo de estas dos áreas operativas y en el área operativa sudeste aún no había una capacitación, por lo cual no se podía clasificar a los medicamentos vencidos en incinerable y no incinerable. En cambio, el área operativa Villa Mariano Moreno fue la primera área en capacitarse y por ello es que pudo hacer una clasificación de los mismos en este periodo 2004-2011. Durante el periodo 2012-2014 se establece el protocolo de eliminación para clasificar los medicamentos vencidos en incinerable y no incinerable. Hay una capacitación de personal, pero si bien hay una capacitación de personal, es necesario que haya una comisión especializada interdisciplinaria para tratar medicamentos vencidos. Y el diseño de manual de procedimientos, bueno, eso describe los diferentes procedimientos para el manejo de medicamentos vencidos y selección e implementación de un sistema de tratamiento adecuado. Las proyecciones que tenemos es realizar visitas periódicas a las distintas farmacias de los distintos CAP, SIC, áreas operativas, previa autorización de la red general de servicio para conversar con las responsabilidades y autoridades competentes a fin de solicitar autorización y que nos permitan estar actualizados con el volumen de medicamentos vencidos recolectados. Presentar el manual de procedimientos y promover su difusión, el cual describe la metodología del manejo de medicamentos vencidos, así como las recomendaciones para seleccionar e implementar el sistema de tratamiento más adecuado. Y extender la presentación a todos los CAPSIC y áreas operativas y que no se limite al área operativa Villa Mariano Moreno y Sudeste. El trabajo de esta presente tesis nos dio lugar a estas publicaciones y presentaciones a Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, el tiempo del jurado, si quieren hacer algunas observaciones o preguntas. ¿Quieres comenzar? No sé, damos la palabra a la externa. Adriana, ¿quieres ser la primera? No se te escucha. No se te escucha, Adriana. Sí, se escucha bien. A ver, yo no la escucho. ¿Hola? No está escuchando bien, Adriana. Alejandra, ¿por qué no la escucho? Sí. No la escucho yo. ¿A mí me escuchas? Yo a vos te escucho. No la escucho. Sí. Yo no la escucho. A ver, hola.
Yo la escuchaba perfecto, no sé por qué Alejandra no. No la escucho. Pablo, yo tampoco la escucho, Adriana. Yo tampoco la escucho, Pablo. Yo tampoco la escucho. A ver. Yo sí la escucho bien. Bueno. Ahí sí. Ahí ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Y ahora sí, ahora sí. Bueno. Claro, bueno. Bueno. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, muy interesante el trabajo y muy útil, ¿no?, para su aplicación. Mi pregunta era la siguiente, primero, ¿cómo se iba a capacitar a la gente? Porque me imagino que si no hay farmacéuticos van a requerir una capacitación, digamos, con solo mostrarles el listado me parece que no va a ser suficiente para la separación, ¿no? Y el otro punto era, ¿qué pasaba con aquellos medicamentos que no tienen definido en el rótulo los excipientes? Bueno, en primer lugar, te cuento. En primer lugar, ahí en las proyecciones, bueno, durante las conclusiones yo dije establecer una comisión especializada, ¿sí?, en tratar medicamentos vencidos. Y a partir de ahí se podría realizar capacitaciones, que esté incluida esta comisión. Es lo que se hace en el Sistema Provincial de Salud. Hay otras comisiones especializadas y son interdisciplinarias y se encargan también de la capacitación a los distintos profesionales o no profesionales de la salud. En cuanto a los medicamentos que no incluyan, de acuerdo a los relatos del personal, se los consideraba como incinerables, cosa que no estoy de acuerdo. Habría que, no sé, dentro de la comisión esta, armar profundizar la información desde la provincia, nación, farmacia oficial, para que se llegue a un acuerdo y, bueno, se incluya dentro del prospecto, ¿no?, si corresponde a la lista I3 o no, para poder clasificarlo. Me parece muy importante, desde el punto de vista ambiental, que, bueno, es la maestría esta, que se aborde ese tema. Por eso es que nosotros nos preocupó y, bueno, y tuvimos la idea de la presente tesis. Y por otro lado, ¿no evaluaron separar el medicamento de los estuches y prospectos? Porque, bueno, estuches y prospectos por ahí podrían llegar a tener otra disposición final, no incinerarlos, con lo cual se reduce costos, se reduce contaminación, etc. Ajá. Tal cual. Por lo menos acá en CABA, los laboratorios, por lo menos en Gran Buenos Aires, lo que hacen es eso, ¿no? Lo que sea material de cartonería. Sí. No se incinera, se hace un arreglo con el SEAMSE para tener una disposición final. No hemos evaluado eso, pero para una otra instancia resulta interesante. Bien. Bueno, por mi parte. Bueno, gracias, doctora. Marínez, ¿quieres continuar? Sí. Bueno, Ale, primero te felicito, muy linda tu exposición, muy clara, impecable realmente, me gustó mucho. Muchas gracias. También te felicito por tu trabajo, realmente muy, muy minucioso, mucho trabajo. Mucho tiempo y además nos costó muchísimo obtener información. Sí, por eso es que no sé, solamente abordamos esos tres periodos, pudimos llegar apenas hasta el 2017, no pudimos más, a pesar de que trabajo en el Sistema Provincial de Salud, a pesar de que la idea es sumar y no restar, dar un granito y aportar, pero bueno, así estaban dadas las cosas, no era fácil recaudar información. No, sí, y después recopilar todo para poder armar. Y para seguir, porque había dudas que, bueno, en el transcurso
toda la tesis, seguían surgiendo dudas y bueno, a veces no se las podía evacuar, lamentablemente. Bien, la verdad es un verdadero aporte para la comunidad y para toda la comunidad y para el medio ambiente. Sí, y bueno, tal vez ya, con la tesis y todo este planteamiento, ya lo vean de otra manera y vean que no hay nada negativo, sino todo es positivo, a favor, y trata de aportar y no, sea, y no herir ni nada a nadie. Bien. Bueno, y también la felicito a tu directora, Alejandra, que se nota en todo el trabajo, que te ha acompañado, te ha apoyado en todo momento, se nota realmente en el desempeño del trabajo. Y bueno, mi pregunta, o sea, está todo más o menos claro. Yo quería preguntarte con respecto a las proyecciones. Algo ya te preguntó Adriana, cómo se va a capacitar a los farmacéuticos, a los responsables de los distintos CAP que quedan por estudiar. Bueno. Y si van a seguir ustedes o hay algún otro grupo que va a seguir con esto. Y no, la idea es esa, de que haya una comisión especializada interdisciplinaria. Sería fantástico que se lograra y a partir de allí se podría capacitar, se podría seguir con esto y llegar a los distintos CAPs y SIC, no solo en estas dos áreas operativas, sino de todas las áreas operativas. De todas de la provincia. Bien, bueno. Muchas gracias. Y es todo. Muchísimas bueno, gracias. Gracias, Marinés. Doctor Fortuna. Sí, gracias. Bueno, yo también te quería felicitar porque la verdad que es un trabajo bastante arduo y minucioso con respecto a el tiempo y la cantidad de trabajo que llevó, sobre todo el tema de las clasificaciones y demás. Así que, y bueno, y tu exposición que fue bastante clara también. Así que gracias. En ese sentido te felicito. No puedo dejar de decir que después de haber leído tu tesis, la verdad que en el primer momento me surgió algo de preocupación con respecto a ver, si bien son dos áreas operativas y una cantidad de CAPS reducido, por razones obvias. No te escucho mucho, perdona, Mario. ¿No? Te escucho muy poquito. ¿Y ahí se escucha mejor? Un poquito mejor. Sí. No, te decía que al leer tu tesis no pude dejar de preocuparme por la cantidad de medicamentos que se vencen y sobre todo la calidad de los medicamentos que se vencen, ¿no? Porque si bien es importante todo tipo de medicamentos para las dolencias que tienen nuestros habitantes, pero también vi una cantidad bastante importante de vacunas. Totalmente. Para niños, que a mí me sorprendió realmente que se puedan dejar vencer ese tipo de medicamentos cuando tal cual. Necesitamos que nuestros niños realmente se vacunen. Bueno, primero un aporte en función de lo que preguntó Adriana. Sería interesante que, ya que vos hoy terminas esta maestría por el estudio que hiciste, puedan armar cursos de capacitación y que facultad con provincia puedan tener un acuerdo donde facultad arme los cursos de capacitación, ¿no es cierto? Y hacer ahí un acuerdo universidad-provincia para este tipo de cosas, ¿no? Eso como para que lo evalúes en un futuro. En un futuro. No puedo dejar de preguntarte respecto a una de mis especialidades y es el tema de los costos. Sí. El tema de los cálculos que vos hiciste para los costos, ¿cómo calculaste los costos? ¿Qué tuviste en cuenta? Por el periodo que vos estudiaste, ¿actualizaste costos? ¿Cómo hiciste? Bueno, a partir de las planillas suministradas, formulario 5, que corresponde a plan remediar, y el formulario de distribución de medicamentos según farmacia oficial, se obtuvo la cantidad de medicamentos como el peso
y allí también el periodo de estudio. El costo, ¿cómo se lo hizo? A partir del suministrado por droguerías que le proveen a Ciprosa. Y todo ello ha sido actualizado al año 2019. Ah, perfecto. Bien. O sea, todo. Una duda que me queda. Nosotros vimos en tu trabajo medicamentos incinerables y no incinerables. Sí. Los incinerables obviamente van al horno, como vos decías, incluso sí. A no debieran. ¿Pero qué hace el Ciprosa con los medicamentos que no son incinerables? Bueno, eso es lo que yo explicaba, que la propuesta debe haber un seguimiento en el traslado y disposición final para su incineración o inertización. Actualmente el Ciprosa no hace ese seguimiento y lo que por relatos de la Dirección de Medio Ambiente, el personal, todos van al mismo horno pirolítico, todos se incineran. Lamentablemente es así. Hemos charlado con personal de medio ambiente y también de la empresa 9 de Julio y nos contaron que sí, que todo se incinera en un horno pirolítico que tiene también muchísimos años, lamentablemente pierde por todos lados. Eso se tendría que rever, eso es otro dato que nos costó y que yo he tenido también amenaza que no me meta en este tema, pero bueno, es la realidad. Bueno, sí, de mi parte no hay ninguna otra duda y nuevamente te felicito por el trabajo que hiciste. Muchísimas gracias. Bueno, y también a tu directora que estuvo contigo durante todo este tiempo. Todo el tiempo estuvimos juntas, bueno, la verdad. Gracias, doctor. Quería aprovechar, bueno, ya que tenemos las preguntas del jurado, si María del Huerto... que ella fue miembro de la comisión de supervisión y Oscar acompañó todo y Oscar también sí, querría hacer algún comentario, María, porque estás representando la comisión hoy aquí. Te doy la palabra si nos quieres contar un poquito, algún comentario. Gracias, hola, buenas tardes a todos nuevamente. Ale, quería felicitarte, realmente es un trabajo impresionante, son 13 años de recolección de datos que cuestan recolectarlos, analizarlos y realmente totalmente. Fue un trabajo, digamos, de enano. De hormiga. Muy, muy laborioso. Hormiga. Yo también estoy dentro del sistema. Impresionante. Vos has visto que yo también estoy dentro del Ciprosa, sé lo complicado que es manejar datos, y realmente yo he visto todo tu avance y fue un logro tras logro. Había un obstáculo y ustedes lo mismo lo sobrepasaban. La verdad ha sido un orgullo estar acompañándolos en este camino. Tu directora también de 10, se nota el apoyo que siempre estuvo, te supo guiar perfectamente. Como te digo, fue un trabajo muy, muy arduo. Tucumán, a pesar de ser una provincia muy chiquita, es muy grande. Como dijo Mario, realmente es una pena tanto el desperdicio de medicamentos que podría ser aprovechado de otra manera. Y yo creo que tu tesis va a colaborar muchísimo en hacer un cambio de mentalidad, que muchas veces no se lo hace por falta de conocimientos y porque muchas veces no hay gente como ustedes que se ponen a tratar de buscar una mejora para lo que es el ambiente. Muchas veces se lo deja de lado y es algo fundamental más ahora. Realmente fue excelente. El PowerPoint me encantó, muy conciso para poder tratar de resumir una tesis que fue enorme. Enorme. Quería felicitarte y bueno, felicitarte tanto a vos, que fue una exposición espectacular, como a tu directora Alejandra, que realmente fue un trabajo muy, muy bueno. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. Gracias, Huerto. Ahora quiero ver si la directora, doctora Moyano, nos quiere dar su opinión. Bueno, por mi lado, agradecer la confianza de Alejandra, digamos que cuando estuvimos viendo el tema de tesis que íbamos a elegir y que sabíamos que entrábamos en un tema engorroso,
al trabajar ella en el sistema provincial de salud, a donde muchas veces sabíamos que podía haber presiones y situaciones que no eran gratas para ella en lo laboral, con la elección del tema de tesis, aún así siguió a pesar de todas las adversidades que se presentaron. Por otro lado, quiero agradecer a la Comisión de Supervisión, tanto a Huerto como a Oscar. El apoyo de ellos fue muy valioso en todo este tiempo de la realización de la tesis. También agradecer al jurado por los aportes que hicieron durante la presentación del manuscrito. La verdad que fueron muy valiosos los consejos que tuvimos por parte de los tres miembros del jurado. También quiero agradecer, bueno, a la Facultad de Ciencias Naturales, que estuvo presente en todos los momentos que hemos necesitado el apoyo. Lo mismo a vos en particular, Pablo, que estuviste ahí al pie del cañón apoyándonos en todos los momentos que hemos necesitado algún tipo de consejo o de guiarnos cómo podíamos resolver algunas situaciones. Y también quiero agradecer a alguien que si bien no está presente, pero para que nosotros ha sido sumamente importante, que es el doctor Santiago Alonso, que es de la firma BERPROC de gestión ambiental, que está en Buenos Aires, que nos apoyó y nos dio mucha orientación en cómo seguir en algunos aspectos que nosotros desconocíamos en cuanto a todo lo que era acceso a la información pública, que acá en Tucumán, si bien existe la ley 25.831 de acceso a la información pública y que toda esta parte de los medicamentos vencidos tendríamos que tener acceso a ello, no pudimos tener acceso porque esa ley no se cumple acá en Tucumán. Entonces, la verdad, el aporte de él ha sido sumamente valioso y no voy a perder la oportunidad de poder agradecerlo en esta tesis. Así que, bueno, les agradezco a todos y muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, y para finalizar esta parte de comentarios, quiero invitar a la doctora Puchurro como directora de maestría, si quiere cerrar esta instancia. Pablo, después dame un minutito para que yo también les agradezca. Sí, ¿cómo no? Bueno, ante todo, bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer, siempre es un placer asistir a la defensa de una tesis, y cuando se trata de la tesis de la MGA, mucho más, es una satisfacción. Te felicito, Alejandra, muy lindo tu trabajo, muy bueno. Muchas gracias. Un tema, como dijo Pablo al comienzo, distinto, que no estábamos acostumbrados a ver acá en la maestría, así que muy bueno. Quiero agradecer de forma particular al jurado, porque en esta época difícil que nos está tocando vivir, tanto Marinés como Adriana como Mario respondieron inmediatamente cuando los convoqué en nombre de la comisión del comité académico de la carrera, y permitieron que esta tesis se esté defendiendo hoy en forma virtual, que no es lo que nos hubiera gustado, pero que se está defendiendo sin problema. Lo mismo que a toda la Secretaría de Posgrado, por supuesto encabezada por Pablo, por Jenny, Fernanda, Carlos, que han hecho que a pesar de este parate que tenemos a nivel universitario, las cosas sigan adelante y las tesis se sigan defendiendo. Así que muchas gracias a todos los que han colaborado para que esta tesis se lleve a cabo y tenga un final feliz como el que tiene ahora. Así que nuevamente, felicidades, Magíster. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Gracias, doctora. Bueno, Alejandra, tenés un minuto si querés cerrar. Un minutito, por favor, que acá no me quiero olvidar de nadie. Bueno, sobre todo a mi directora de tesis, a la doctora María Alejandra Moyano, por echarle una mirada a mi proyecto. A ellos les agradezco con todo mi ser, a la doctora María del Huerto Loando y al doctor Oscar Flores, a mis colegas, farmacéutica Ana Paola Mairep, farmacéutica Sonia Saavedra y Silvia Rodríguez, a mi jefe, al doctor Jorge Yasbeck, a mi jefa de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, la doctora Silvia Brandán, a mis compañeras que colaboraron de manera desinteresada, la licenciada Karina Bucetti, licenciada Galván, licenciada Constanza Zavalla, bueno, a mis hijos que tuvieron paciencia, comprensión y solidaridad para que yo pudiera seguir estudiando. Y para finalizar también te agradezco Pablo, a toda la dirección de la maestría y a mis compañeros que los conocí durante el cursado y que llevo el mejor de los recuerdos. Muy bien, y ahora sí, gracias Ale, invito a los presentes a que prendamos los micrófonos y las cámaras de video para que nos pueda ver y le brindemos un fuerte aplauso a Alejandra, que se lo merece. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Ahora sí puedo poner el video para que lo vea ella. ¡Nati! ¡Y ahí la veo a la Nati! ¡Gracias!
Ale, te felicito, un beso grande. Gracias, Nati, gracias. Hermoso, Ale, muy lindo. Gracias, muy Maru, lindo. Gracias. Ale, a las dos Ale. Muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada. Felicitaciones, Alejandra. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Ahí. Muchísimas gracias por todo. Siempre presente. No se vayan. Simplemente lo vamos a pasar a sala de espera 10 minutitos para que terminemos de armar el acta junto con el jurado. Si hay gente que está viendo por YouTube, vamos a cortar la transmisión porque la sesión es privada, pero apenas se restablezca, volvemos a conectar la transmisión en vivo, así que no se vayan. 5 minutitos y leemos el acta. ¿Sí? Estamos grabando nuevo. Bueno, si quieren prender las cámaras, no hay problema. Si Alejandra también ve a caras amigas y no nombres, así que no hay ningún problema. Siempre más lindo que nos esté viendo. Bueno, antes de leer el acta, con lo cual cerraríamos el acto académico, quiero reiterarles mi agradecimiento a los miembros del jurado y a todos los presentes y volver a felicitar a Alejandra por una hermosa tesis. Gracias. Acta número 16 del 2020, defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 17 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 16 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por la farmacéutica María Alejandra Checa, conducente a la obtención de grado académico superior de magíster en gestión ambiental. El trabajo de tesis elaborado por la farmacéutica María Alejandra Checa bajo la dirección de la doctora María Alejandra Moyano, está referido al tema Análisis de gestión y manejo integral de medicamentos vencidos en servicios de salud pública en San Miguel de Tucumán. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, doctor Antonio Mario Fortuna, doctora María Inés Nieva Moreno y doctora Adriana Inés Segal, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El trabajo de investigación realizado por la farmacéutica Alejandra Checa muestra un pormenorizado análisis sobre la metodología empleada por el Sistema Provincial de Salud de Tucumán, centrada en dos áreas operativas en cuanto a la clasificación y descarte de medicamentos vencidos. Además, realiza una evaluación económica de los montos que derivan de las importantes pérdidas que se producen por el desecho de estos medicamentos vencidos e ilustró sobre el marco legal que rige esta operatoria. La tesista expuso en forma clara y concisa su labor de investigación, valiéndose de los medios audiovisuales disponibles en un tiempo de aproximadamente 40 minutos, y con seguridad las preguntas realizadas por el jurado. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María del Huerto Loandos en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor a los aspectos académicos y administrativos que correspondieron. Firman doctor Antonio Mario Fortuna, doctora María Inés Nieva Moreno y doctora Adriana Inés Segal. Felicitaciones, flamante magíster en gestión ambiental. Y ahora sí le podemos brindar, prendamos los micrófonos en las cámaras. ¡Vamos, Ale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, Ale! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Acá me están entregando! ¡Te aparezca la familia en cámara! Ahí está por salir los Messi. Ahí está, no, no. Oh, hola, chicos.
Ahí está, y hasta el perro. Todos tienen que estar ahí. Sí, muchísimas gracias. Tal cual. Qué hermoso. Buenísimo, esto. Ale, muchísimo, muchísimas bueno. felicidades. Muchas gracias. Muchísimo esfuerzo. Lo vale, amiga, lo vale. Gracias, Rox. Tal cual. Bueno, Ale, una cosita. Muy emocionada. Una cosita. Yo aquí voy a cerrar formalmente la transmisión en YouTube para la gente que está, que es la parte académica, pero esta sesión queda abierta para que sigan conversando, no hay ningún tipo de problema, solo que yo formalmente hago el cierre académico que corresponde. Muchas gracias al jurado. Adiós. Presentes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias.